pues amigos, vamos a ver. A ver, estamos delante de Compostela Motor, un pequeño concesionario de Cupra, a marca antes de la Seat. Aparte de los coches nuevos, como Cupra Born, ese Cupra León, tenemos esta moto, con el bello logo de Seat, marca de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, que debe estar desapareciendo, extinguiéndose. Claro, Cupra León, antes era Seat León. Y tengo un nuevo logo de Cupra. E igual es porque ya el bello logo y el bello nombre no vende. Por eso, hay que mudar el producto nuevo que sí que venda. De cualquier aspecto, también vemos que deben ser eléctricos. Y ahí está la recarga. Tengo que ainda así los coches eléctricos van a ser o timo de estampiña. Y de cualquier aspecto, aparte de este vermelho que ocupa el León, de este branco que es Born, tenemos otros atrás, como o Ateca. Antes si Ateca, ahora que es el negro que hay detrás del vermelho, que ahora es Cupra Ateca. Sea como sea cuestión, claro. Bueno, Seat Cupra, pero Seat debe estar desapareciendo, eso hoy día máximo de garaje hermético. O que, llamando un saludo de aquí, ainda que no me entienda muy bien un galego, pero pasa que el mundo puede estar siguiendo un giro que no debe seguir. Lo digo sobre todo por las baterías de litio, que son las que alimentarán los coches eléctricos. Aparte de que, al no emitir son, ainda que parece que contaminen menos, pueden volverse un perigo porque a gente cega no nos puede ver. E nos fijamos bien, no nos vemos o no oílos, claro. Aparte de que los cegos usan mucho oído, pero también o tacto. Más o oído tiene un alcance mucho grande que o tacto. Puedes oír a distancia si nos puede tocar. Porque para poder tocar hay que tener su alcance del cuerpo. Oílas puedes oír desde la distancia y desde el longe. Y puede alcanzar más distancias a vista que o oído. Mal y que los cegos tiene muy desenvolvido o oído e o tacto. Pero o no oír estos coches, claro. E, mesmo conduciendo, si no soan, hay que tener un cuidado con la gente cega, que es mucho. No me fío. Los sons también son precisos. Porque a veces podemos oír cosas que no vemos. Hay cosas que nunca se ven, pero se oyen. Hay cosas que no se oyen porque no tienen son, pero se ven. Mas o xordo carece por completo del sentido do oído, porque puede ser sordo porque no oye. Es un cego carece de vista. Ahí está la cuestión. Es una cosa que nunca se debe esquecer. Veremos cómo llevan estos coches cuando los vendan y qué destino traen. Dito esto, aquí dejamos este vídeo, que fue un documental interesante, malia que no llegó a durar 5 minutos. Aburre y cabrón. Hasta otra.